La forma como nos comunicamos, vivimos y hasta jugamos. Technology affects our lives. She participated in Barack Obama's campaign in the New Media, and you saw the result in the first election of Barack Obama. She also worked in the World Economic Forum in Switzerland, and she was always looking in her work over there at companies that use technologies to improve our world. She is finishing her third book called The Decoded, which has to do with decoding the corporate world. We were talking a few minutes ago, and for the first time in the world, we'll be presenting material from this new book that she's writing. It is an honor for me to introduce her. A round of applause for Rahaf Harfush. Hola, todo el mundo me puede escuchar? Perfecto, me escuchan? Tengo que hablar más fuerte? Está bien. Muchas gracias de estar aquí para este Campus Party en Quito. Estoy muy contento de estar aquí con esta comunidad de gente de la tecnología. Quisiera agradecer al Campus Party. ¿Están todos bien? ¿Están bien? Uno, dos, tres. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Está bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Voy a empezar de nuevo. Hola. Gracias por estar aquí o por haberme invitado. Estoy muy contento de compartir ideas con base en el libro que estoy escribiendo, Decodificado. Antes de empezar, quisiera agradecer al equipo de Campus Party. Han sido realmente increíbles. Mi primera vez que estoy aquí en Ecuador. Decoded, decodificar, es como datos están cambiando la manera como manejamos los negocios, como manejamos la gente también. En el mundo de hoy día, como les voy a mostrar, manejar la gente es la cosa más importante que uno puede hacer. La idea de empresas utilizando datos no es algo nuevo. Las empresas han utilizado previsiones y analíticas por décadas para ver qué piensan los consumidores y cómo impactar el comportamiento de los consumidores. Pero también da miedo cómo las empresas saben tanto acerca de nosotros como consumidores. A principios de este año había una historia muy interesante que mostraba cómo las empresas saben acerca de nosotros, los consumidores. En esta historia, Target, que es un minorista en Estados Unidos, no sé si tienen Reed Target aquí, utilizaron sus datos para saber que las niñas, que una de sus consumidores, una niña o joven embarazada, le mandaron folletos con materiales sobre bebés, leche materna, etcétera. Esta niña no habían dicho a sus papás que estaba embarazada y los papás no sabían. Entonces Target sabía que ella estaba embarazada antes de que sus propios padres lo sabían. Entonces, ¿cómo sabía Target que esta joven estaba embarazada? La respuesta son básicamente los datos. Target utilizó dos fuentes de datos para saber si estaba embarazada. Tenía lo que se llama una identificación, una tarjeta de identificación de invitado que se da a cada consumidor cuando ingresa en una tienda. Entonces, por ejemplo, esa identidad sabe cuáles son las tiendas que usted va, la frecuencia, cuál es el dinero que gasta y cuáles son los productos que usted compra. Entonces pudieron recoger todos esos datos sobre millones y millones de consumidores. Otro dato tenía un registro de nacimiento. En su sitio web tienen una página web donde la gente puede tener una lista de deseo para las cosas que las señoras embarazadas tienen. Entonces dieron toda esta información en su equipo de analítica para ver si podían identificar cuando una cliente nuestra es embarazada. Entonces encontraron algo interesante. Identificaron 10 productos que si están comprados al mismo tiempo, simultáneamente, indica que una mujer está embarazada. Por ejemplo, si una consumidora compra loción para cuerpo sin perfume,
sanitizadores de manos, todas esas cosas que se compran conjuntamente indican que tal vez la mujer está embarazada en su primer trimestre. Pudieron no solamente si estaba embarazada la mujer, pero también hasta cuál es la etapa de su embarazada y cuál es la fecha del nacimiento del niño. Entonces Target sabe toda esta información acerca del consumidor. A cambio de esta información, crearon un plan de acción donde mandaba un folleto personalizado con los productos que ustedes iban a necesitar pronto debido a su embarazo. Hicieron eso, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que el embarazo es una etapa muy importante en la vida de una persona. Es el momento perfecto para convertir a esa gente para que sean clientes permanentes de Target. Así manejamos los negocios hoy día y cómo las empresas desarrollan percepciones acerca de sus clientes. Hay muchas empresas que utilizan estos mismos datos para entender a sus clientes. Mientras que Target quería aprender acerca de sus clientes, Facebook quiere saber cuál es el comportamiento de sus clientes. Digamos, hablemos de la información de sus clientes, su nombre, su religión, su afiliación política, cuáles son sus mejores amigos, las películas que ven, los libros que leen, los grupos a los cuales están afiliados. Tiene toda esta información. Además de eso, calcula, mide lo que se llama datos de sombras. Esos datos de sombras es información que usted se va a Facebook, pero no está poniendo contenido en su muro. Por ejemplo, Facebook sabe cuándo usted ingresa en Facebook, de cuál ubicación, cuál es el aparato, cuál es su sesión, el largo, la sesión, el perfil que usted visita, y calcula todos esos datos para descubrir algunas cosas acerca de cada cliente. Dentro de Facebook hay lo que se llama una unidad de analíticas de previsiones y pueden predecir muchas cosas acerca de sus usuarios. Facebook sabe si usted va a dejar su trabajo, sabe si usted va a comprar una casa, sabe si usted sale de vacaciones, sabe si va a tener un amorillo o si va a divorciarse. Todas esas cosas Facebook ya sabe con base de toda esa información que usted está compartiendo con todo el mundo. ¿Qué es lo que significa? Es decir, el paisaje donde vivimos ha cambiado completamente ahora. Hay una abundancia de datos. Significa que una gran diversidad de diferentes tipos de datos, de información que gente puede utilizar para analizar los clientes, los usuarios y toda la gente. Le voy a dar un cuento muy corto acerca de cómo llegamos a este punto y por qué es tan importante para descodificar cada organización. El mundo era muy sencillo anteriormente, es tal vez un poco difícil. Es una jerarquía de necesidades, este pirámide. Muestra todas las condiciones que hay que cumplir para que un individuo pueda lograr una creatividad o realización de si necesita el aumento, alimentos, amigos, seguridad, etc. Esas son las necesidades. Y luego, algo pasó. No necesito decirles a ustedes que Internet ha cambiado mucho como vivimos, pero los dos puntos principales acerca de Internet es que nos dio acceso a una gran diversidad y cantidad de información y nos dio oportunidad para difundir esa información más allá de nuestra proximidad. Entonces no estamos limitados por nuestra geografía. El otro cambio es el web social. Facebook, Twitter, etcétera, de repente pudimos definir de nuevo nuestras redes. Lo que usted puede ver aquí a la derecha, se puede visualizar los lazos que tenemos. Eso se encuentra en Facebook, toma a todos sus amigos que están en su red y muestra a usted quién está conectado con quién y quién conoce a quién. Entonces afuera son las diferentes comunidades a las cuales pertenezco. Mis amigos del colegio, azul puede ser la gente de mi trabajo, azulado puede ser la
gente de mi vecindad y cómo la gente se conoce entre ellos. Entonces mi red está súper conectado. ¿Usted qué piensa acerca de eso? Hay una escala muy grande. Hay 850 millones de usuarios de Facebook, millones en que tienen una cuenta o Twitter. Toda esa gente tiene lazos y relaciones. No solamente tenemos la oportunidad y la plataforma para compartir información, también tenemos la motivación porque tenemos gente que nos gusta y que queremos compartir esta información. Tercer cambio es aparatos móviles. Nos da acceso donde sea que estemos. Entonces, con Internet está borrando los límites entre nuestra vida en línea y fuera de línea. Podemos estar en cualquier parte del mundo y podemos conectarnos con nuestros amigos y establecer contenidos creativos. Con base en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 87% de la población global tiene acceso a una suscripción de teléfono móvil. 5.4 mil millones en 2011, 6 mil millones en 2011 y 8 mil millones en 2016. ¿Qué es lo que significa? Tenemos la plataforma para compartir información, tenemos el incentivo para compartir con nuestros amigos y familiares. Entonces, todas esas cosas, cada uno de nosotros tenemos una central de datos individuales. Toda la información que usted como individuo produce todos los días está en Internet todos los días. Y tenemos todos los días 300 millones de fotos instaladas en Facebook. Hay 165 millones de tweets enviados cada día. Y cada día tenemos más de 35 mil horas de videos YouTube que están cargados. Todos nosotros somos activos digitales para esas empresas que quieren entendernos mejor. No se dieron cuenta que de repente toda esta información que estoy instalando en Internet me da una identidad y qué es lo que me gusta. Eso usted puede ingresar en mirror.me y puede poner toda su información en tweet y eso le da una información que es fácil de ver. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Tenemos empresas como Amazon que nos dice lo que vamos a comprar. Hay Netflix, que es lo que podemos ver como películas. Y hay Harmony, que nos indica con quién podemos salir. Y Harmony es un buen ejemplo, porque cuando usted se inscribe, usted tiene que llenar un cuestionario con centenares de preguntas. Lo que le gusta, lo que busca, lo que le interesa. Y toma todos esos datos y tiene todos esos algoritmos computacionales para tener una pareja con gran compatibilidad con usted. Con base en InHarmony, cada día en Estados Unidos, 532 usuarios de InHarmony se casan. 532 parejas se encuentran y se casan. Estamos cambiando nuestra actitud como consumidores y nos cambia nuestra actitud como empleados. Y cambia nuestro, qué es lo que podemos anticipar en el sitio de trabajo. 33% de estudiantes de universidades y empleados jóvenes dicen que Internet es una necesidad básica tan importante como alojamiento, agua y alimentos. 40% aceptarían un trabajo de menor sueldo con mayor flexibilidad y políticas digitales, y 70% confiesan que han violado políticas de telecomunicaciones de información, que sea por hackeo o tweeting. Pero entonces hay una brecha entre las políticas laborales y el uso de la tecnología. ¿Por qué nos importa? ¿Por qué va a cambiar tanto el sitio de trabajo? ¿Por qué? Porque el ritmo de cambio es cada vez más grande y tecnología, patentes, recursos no son suficientes ahora. No te dan una ventaja competitiva. El ritmo de cambio es tan rápido que las empresas están corriendo para cambiarse y adaptarse. Es tan fácil para competidores copiarse entre ellos. Eso significa el talento. Ustedes son la
las personas más importantes del mundo, para hay que también mantener el talento adecuado. Es una prioridad estratégica crítica para las empresas, no solamente para grandes empresas, es para pequeñas empresas, empresarios. Si usted está trabajando con gente, usted tiene que entender que contratar a gente estratégica es la cosa más importante para su empresa. Usted no puede mercantilizar a pensadores estratégicos. Se requiere tiempo para buscar esos pensadores y es cada vez más difícil buscar esa gente de talento. Con base en una encuesta de 2011, hay una escasez de talento ahora, a pesar del clima económico y el desempleo en varios sectores. Entonces, gente para personal TI, ingenieros, profesores, vendedores, no hay suficiente gente para hacer ese trabajo. Uno de los tres empleadores globalmente tienen dificultad para encontrar gente que pueden cumplir con esos papeles. En India, Estados Unidos, China y Alemania hay una escasez de talento cada vez más grande cada año. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Sabemos que tenemos un medio que está rico en datos, podemos descodificar nuestros consumidores, sabemos que el talento es el activo más importante actualmente. La pregunta ahora, ¿no sería bueno entender a nuestro talento cómo entendemos a nuestros clientes? ¿Por qué no utilizamos todos esos recursos como nosotros pudimos entender a nuestros consumidores, utilizar todos sus algoritmos internamente y enfocarle a la gente que, sobre los cuales dependemos para asegurar el éxito de nuestra empresa? Entonces, todas estas ideas de descodificación, aquí están mis coautores. Ellos empezaron una empresa que se llama Click. Es una agencia de salud digital en el mundo. Ellos fundaron Click hace 10 años, se dieron cuenta que a medida que crecían su empresa, tenían dificultad para mantener su eficacia. Entonces crearon lo que se llama Genoma, es una plataforma de internet que combinaba medios sociales y gestión de software para que la gente sea más eficaz, más efectiva. Pero una cosa muy interesante pasó, nadie aceptaba eso. Ellos recogieron todos sus datos, todos los proyectos, con quién trabajabas, rentabilidad de los proyectos, y se dieron cuenta que si analizaba esos datos diferentemente, podían descubrir muchas cosas que no sabían antes. Supieron quién trabaja bien con quién, quién comparte información, quién es una gran persona para trabajar en equipo, quién guarda información, esconde información, quién necesita que le empujen para trabajar. Entonces descubrieron eso acerca de su talento. Eso nos puede dar la oportunidad para tener una forma muy diferente de gerenciar a la gente y manejar nuestro negocio. Es por eso que me llamaron a mí. Estos últimos meses hemos analizado cada cosa que Click ha estado haciendo para cuáles son otras empresas. Queremos mostrar a las otras empresas cómo deben trabajar también. La otra cosa que hemos descubierto es que tienen que trabajar en lo que es la intersección entre datos, talentos y cultura. Hay 6 principios que voy a compartir con usted. ¿Qué es lo que hace que una organización sea descodificada? El primer punto es datos. Datos es el sexto sentido. Tenemos tantos datos disponibles para medir, correos electrónicos, mensajes, tráfico, etcétera. Todas son fuentes de información dentro de una empresa, pero actualmente, con base en lo que hemos encontrado, solamente 1 o 2% están realmente utilizando, aprovechando esa información para manejar a su gente. Hay que medir todo lo que usted puede. Hemos descubierto que usted tiene percepciones. Usted, sin darse cuenta, tiene percepciones acerca de eso. Los datos son tan importantes porque le da una perspectiva acerca de su negocio que no hubiera podido conseguir antes. Lo que está haciendo aquí, usted ingresa a una organización, examina sus IMs, sus correos electrónicos, sus documentos de negocios, todos sus ingresos, todo es confidencial.
pero pueden identificar quién son los creadores y quiénes son los trabajadores. Los creadores son los círculos azules, son la gente en la empresa que genera liderazgo de pensamiento, gente que está reflexionando, desarrollando cosas, ayudando a la empresa a promoverse. Los otros, los guardadores, curadores, encuentran información y después comparten esa información. Como el presidente de una empresa de 50 o 100 o 10 mil personas, ¿qué otra manera puede tener para identificar quién en su empresa está agregando valor a su trabajo empresarial? Es muy difícil. Lo que hace los datos es que permite que usted sea en cada etapa, cada interacción, para tener un buen entendimiento de lo que está pasando. Segunda cosa, una vez que tiene un entendimiento de lo que pasa, puede utilizar para tomar buenas decisiones. Aquí están las preguntas que los negocios que sean nuevos negocios, 5 empleados o 100 mil empleados quieren contestar. ¿Quién debe tener un ascenso? ¿Quién es el más productivo? ¿Quién maneja bien trabajando en equipo? ¿Quién debe ser un gerente? ¿Qué es la persona que deberíamos despedir? Son decisiones difíciles, pero todos esos datos nos ayudan a contestar esas preguntas. Aquí está una imagen de lo que hace SEAS. Lo que hace este programa es que los empleados de alta calidad asegurar que estén contentos. Examina a toda la gente que en los últimos 5 años han trabajado en la organización, comparando sus perfiles, qué es lo que están trabajando, de dónde vienen, cuáles son sus equipos con los cuales están trabajando y cuáles son los incentivos que hicieron que salgan de su trabajo, de la empresa. Y quieren ver si esos mismos detonadores pueden ayudar a los otros empleados. Es decir, que de repente sabemos si la productividad de una persona baja. Eso indica que el empleado no está contento, que está buscando otro trabajo, que hay algún problema. Entonces tenemos toda esa información para contestar esas preguntas que no era posible anteriormente. Quisiera recalcar el punto que datos apoyan la toma de decisiones, pero eso no cambia su experiencia de gerencia. ¿Usted ha visto la película Moneyball con Brad Pitt? Algunos de ustedes ya, ok. La película con Brad Pitt es Billy Bee, es la cabeza de un equipo en Estados Unidos y su equipo no funcionaba bien, no estaban ganando los partidos, pero él sabía que había un potencial para sacar valor de su equipo. Entonces él encontró a este chico Peter Brand. Peter Brand era un alumno de posgrado con un título en economía. Él tomó las estadísticas acerca de los jugadores y encontró que él podía asignar un valor para cada uno de los jugadores en cuanto a cómo podía lograr que sean ganadores para el World Series, para la Copa Mundial. Peladín, con su experiencia, faltaba algo. Peter Van, con sus datos, no podía hacer nada, pero la magia cuando los dos trabajaban con los datos apoyaba una visión estratégica para la Copa Mundial. Entonces es una manera muy fácil de tener un rumbo combinando eso para ganar la Copa Mundial. Entonces hablemos de la cosa más nuestra eficacia. Con datos nos pueden ayudar a minimizar los riesgos y podemos saber quién está aportando qué, quién ha jugado el juego video Left 4 Dead.
Esa es la empresa que hacen, que hace esos videojuegos. Es una empresa de juegos videos. Es una empresa completamente llanosa. No tienen patrones, no jefes, ninguna descripción de cargo y nadie le dice cómo debe trabajar. Usted llega a la oficina y decide con quién quiere trabajar, qué es lo que quiere hacer y cuánto tiempo quiere trabajar. ¿Cómo una empresa así puede entregar servicios personalizados? Tienen cuatro cosas que miden: niveles de capacidades, productividades, aporte al grupo y aporte a los productos. Y cada persona califica a cada de sus compañeros. Entonces, usted puede identificar lo que hace todo individuo para ayudar a que la empresa sea rentable. Como saben que cuál es el aporte de cada persona, pueden decidir cuál es el sueldo de cada uno. Si quiere un sueldo alto, si quiere excepciones, nuevo equipo, tiene que ver solamente esta calificación de cada uno de los empleados, porque dice cuál es su aporte a la empresa total. En 2012 había un valor empresarial de 3 mil millones de dólares. Ese sistema funciona muy bien. Otra cosa, si quiere personalizar las políticas, hay que personalizar la capacitación. La capacitación es lo más importante, porque si el talento es su punto más importante, la capacitación también es importante. Si puede ver el momento en que una persona necesita una información específica, el momento específico para que hagan su trabajo, no solamente van a ser mejores empleados, pero esa capacidad de retener esa información y utilizarla va a aumentar. También establece unas buenas costumbres de línea de base. Mientras más tiene la costumbre de utilizar esos datos y esos enfoques, cada vez será más fácil de ser eficaz. Tenemos aquí lo que se llama Newton. Ellos dan conocimientos personalizados para cada estudiante. El sistema aprende cuando usted haciendo esos módulos, cuando toma química, español, inglés, matemáticas, a medida que usted toma esas lecciones de Newton, el sistema aprende y aprende cuál es el momento que aprende mejor y cuál es la secuencia de los temas que hay que presentar. ¿Qué tipo de examen es mejor? ¿Cuál es la duración de cada lección para cada individuo? ¿Y cuántas veces hay que dar exámenes para cada individuo? Entonces crea un libro interactivo personalizado para cada alumno, para que cada alumno pueda aprender de la mejor manera, porque cada persona es diferente. Cada persona tiene una capacidad de aprendizaje diferente a la otra persona. Entonces hay que pensar en cómo podemos utilizar eso para su capacitación empresarial. Entonces hablemos de la cultura. Si usted tiene los datos y talentos, puede tener un ambiente donde esa gente puede prosperar. Usted tiene que tener una cultura impulsada por datos. Hay que tener eso en internet, en línea, que es importante para toda la organización. La cosa importante, usted puede tomar una cosa de mi presentación. Datos no es solamente un trabajo de analíticas o de mercadeo. Es cada persona de la empresa tiene un trabajo y tiene datos relacionados y una cultura que respeta esto y aprecia eso le va a ayudar mucho. Esto le permite experimentar con diferentes cosas. A medida que tiene esa información, puede comprobar sus hipótesis y saber qué es lo que trabaja y funciona y qué es lo que no funciona. Puede utilizar los datos para moldear los comportamientos de sus empleados. Le voy a hablar de lo que pasó con Google hace pocos años. Google quería saber, ¿podemos utilizar la información que tenemos para tener un mejor gerente? Entonces hicieron ese proyecto llamado Oxígeno. Tomaron 100 variables diferentes, informes de desempeño, quejas, información de reclutamiento, entrevista. Todos estos datos hablaron que cada persona de la empresa recogieron más de 400 páginas de notas y recogieron más de 10 mil puntos de datos. Y después de varios meses,
había ocho cosas, ocho principios importantes que estaban presentes en una persona que era un buen gerente. ¿Qué es lo que hicieron con esos ocho puntos? Entonces, aquí están los mensajes que presentaron. Primero, usted dice, pero ¿qué importa? ¿Un buen coach? ¿Qué significa eso? No soy un maricón, no. No, es el resultado de 8 meses de trabajo, no vale. Tomaron esta lista aquí, ¿por qué no calificamos eso con base en la importancia? Tratamos de encontrar cuál es la cosa más importante en esta lista. Esta percepción aquí fue el punto que tenía un gran impacto sobre la organización. 8 dice, usted necesita capacidades técnicas claves para ayudar a asesorar el equipo. Como es una empresa de ingeniería, lo que estaban empleando, que cada gerente tenía que tener un alto nivel de conocimiento experto, porque si un empleado tenía un problema, entonces el gerente tenía que estar ahí para ayudar. Pero aunque era la cosa más importante para encontrar gerentes, era la cosa más menos importante de lo que necesitaban. Eso significa que estaban contratando a gente con las capacidades inadecuadas. Descubrieron que tomaron estas categorías aquí, estos puntos, y vieron cuál es el comportamiento para encarnar eso, para tener las cualidades, y establecieron un programa de capacitación para cada uno de sus gerentes. Enseñaron con base en sus datos cómo encarnar esas características. Después de esa capacitación, un año después, vieron 75% de mejoramiento en toda la gente, solamente un año después de la ejecución de este programa. Pudieron utilizar los datos de Google mismos y llevar a una solución personalizada. Porque puede ser que su empresa sea diferente, pero finalmente, con base en sus datos de su empresa, encontraron cuál es el comportamiento más importante para el éxito de su empresa. Otra cosa es que aceptar los valores de la web social. Usted puede ver la transparencia de Wikileaks, la colaboración de Wikipedia, la meritocracia, comunidad de Facebook, la abertura del movimiento Linux. Entonces, todo el mundo tiene que combinarse para trabajar en nuestros negocios hoy día. Las empresas que aceptan eso, que plasman eso, van a tener éxito. Netflix ahora es una empresa que muestra autonomía. Si usted muestra confianza en la gente, entonces ellos no te van a hacer ningún daño a tu empresa. No tienen una política de gastos, no dicen cuánto se puede gastar, no tienen una política de vacaciones. Usted puede salir cuando quiera, puede ir tantos días de vacaciones que quiera. No tienen un código de vestimenta, puede venir a la oficina vestida como quiera. Pero ¿cómo utilizan datos de analíticas o analíticas de datos para ver qué hacen sus empleadores? Por ejemplo, dicen, no hay ningún código de vestimenta, pero sin embargo nadie viene desnudo a la empresa. Entonces, no van a hacer daño a su empresa. Otro ejemplo es Whole Food Market, es un minorista de alimentos, entonces quieren mostrar transparencia en su negocio. Ahí cualquier empleado en la empresa puede ver los informes financieros o información acerca de cualquier empleado. Yo puedo descubrir cuál es el salario de mi jefe, de mis colegas. Yo puedo encontrar toda la información detallada que quisiera acerca de la empresa y mis colegas. Y esta información está disponible a todos los empleados. Las SEC ha clasificado todos los empleados de Whole Foods como insiders, los que trabajan dentro de la empresa y con información. La otra cosa de Whole Foods es que trabajan en equipo. Son los equipos que deciden a quién hay que contratar. Si yo quiero trabajar en Whole Foods, no es una persona que recluta. Todo el equipo me hace la entrevista y todo el equipo decide si voy a trabajar con ellos o no. Y la gente es contratada para su aporte a la comunidad empresarial.
una vez que hace todas esas cosas, que tiene sus datos, que puede personalizar la capacitación, una vez que puede cambiar la cultura, usted se vuelve una empresa maravillosa que tiene la capacidad de tener éxito en un medio ambiente muy competitivo. Hablemos de otro asunto de la organización descodificada. Significa que habrá nuevos papeles. Hace 5 años, el presidente de tecnología digital. Eso no existía hace 5 años. Había medios sociales, todos esos gerentes empezaron a un nivel muy bajo y luego empezaron a ser cada vez más importantes. Ahora usted tiene un presidente de tecnología digital y diferentes tipos de presidentes de la empresa acerca de esa tecnología. Estamos viendo eso acerca de datos. Primero hay empleados que trabajan datos, especialistas de datos, de teoría, pero todos tienen un rango bastante bajo, pero en los siguientes 2 o 3 años vamos a ver una gran demanda de gente que no solamente pueden manejar teorías y desarrollar cosas, pero también tienen un entendimiento estratégico acerca de cuál es el rumbo de la empresa. Fortune Magazine dicen que los científicos de datos va a ser un papel muy importante en el año 2020. Es una persona que va a estar capaz de no solamente programar algo, pero también desarrollar productos interesantes, responder a la inteligencia de mercadeo y manejar la estrategia de la empresa. Ustedes que trabajan en esos campos tienen que saber que en el futuro va a ser muy importante ese papel en las empresas y habrá una gran demanda para esa gente para desempeñar esos papeles y funciones. Data siempre tiene un papel estratégico que jugar. Si no tiene una persona en su empresa que no sabe cuál es la pregunta que hay que hacer, si tiene todos esos datos sin alguien que sepa manejarlo, entonces no sirve de nada. Hay que saber siempre aprender y adaptarse. Hay que saber cómo experimentar con nuevos modelos de negocios. Hay empresas que han podido probar que puede tomar todas sus reflexiones y cambiar todo. Hay una empresa que se llama Gore-Tex. Gore-Tex hacen tienen como cuerdas de guitarra. ¿Usted sabe cómo Gore-Tex escogió su presidente? Una señora, Terry Kelly, votó, toda la empresa votó en favor de ella, que tiene un patrimonio de 3 mil millones de dólares. Ellos votaron con base en datos, eligieron que ella sea su presidente. Esos nuevos modelos están mostrando cómo podemos ser exitosos si aceptamos esas tendencias tecnológicas nuevas. Si usted hace todo eso, usted va a se volver una organización descodificada. Le agradezco mucho de haberme permitido compartir eso. Si tiene alguna pregunta, estoy dispuesto a contestarla. Muchas gracias. Preguntas, estoy dispuesta a escuchar y contestar preguntas. Si tiene alguna pregunta, no duden en levantar la mano y hacérmela. Tengo una pregunta. Usted habló de lo que se mostraba, pero seguramente hay cosas negativas, no solamente cosas positivas. Usted puede hablar de las cosas negativas que se exponen. Hay que ver que los datos es un instrumento, nada más que un instrumento. En todas las empresas hubo una completa transparencia, cuál es la información recogida y por qué se colectaba. No es que usted iba al trabajo y descubría que la gente estaba tomando mediciones de un montón de datos. Si usted entiende los datos que se recogen, si usted entiende por qué y qué es lo que recoge, eso le ayuda mucho en términos de las cosas que recogen. Hay que recoger sus datos respetando la privacidad de la gente. Los datos, por ejemplo, es anónimo. Estoy escaneando algo, yo no sé qué es usted que está haciendo, no conozco los detalles personales, pero solamente para ver las grandes tendencias empresariales.
datos solamente amplifica la cultura. Por ejemplo, en CLIC, la empresa de mis coautores, porque es una empresa segura, hay que tener una tarjeta Genome, sabe cuando usted ingresa y cuando sale. Entonces, técnicamente, si usted ingresó a las 9:15 de la mañana, su jefe no va a saberlo y va a decir, ¿por qué llegó tan atrasado? Pero la CLIC no es así, no importa cuándo llega, si usted muestra ese comportamiento, eso va a mostrar una brecha entre la cultura y la persona. Los datos no es para ser policía de la gente, pero para crear un medio ambiente de trabajo para ayudar a la gente. Entonces tiene que ver con transparencia, respeto de las personas, hay que estar muy directo con la gente, porque siempre hay un valor que se puede agregar a eso, y con base en eso está positivo. We have an application from Movistar that people tweet. Tenemos una aplicación que para recibir tweets, una persona, Jorge Delgado, ¿alguien sabe acerca de la preferencia de que los usuarios están manipulando eso, utilizando preferencias para que la gente haga lo que usted quiere que hagan? No entendí su pregunta. Si usted hablando del nivel de los consumidores, Target, la empresa de la cual hablé anteriormente, la pregunta, los datos que las empresas están recogiendo, ¿se puede utilizar para manipular? Sí, claro que se pueden. Usted tiene esa publicidad, todas esas publicidades, Target sabe muy bien cuáles son los productos que usted que quiere comprar antes de que usted lo haga. Entonces le puede mandar información justamente antes de que usted haga la compra. Entonces uno se asusta porque las empresas saben mucho y se pueden manipular, obviamente, sí. La mayor parte de los ejemplos de las empresas descodificadas, cuando hablaron de la cultura de la organización, es que son los niveles ejecutivos que decidieron eso. Pero digamos que usted trabaja con una empresa más tradicional, con los ejecutivos que no están interesados en mejorar la empresa, pero que usted como empleado quiere hacerlo de un nivel inferior de la jerarquía. Lo que haría es medir de todo dentro de mi propio equipo y tratar de ver cuáles son las cosas que puede medir y qué es lo que pudiera tener. Si se va a su jefe, puede decir, ¿podemos tener tantas vacaciones que sea posible? Entonces yo he podido, o más bien dicho, hay que mostrar datos. Dicho, he analizado, he medido el comportamiento de mis colegas y no hay que pedir grandes cambios, pero pequeños cambios primeros. Hagamos un experimento de un mes, de 4 meses, para ver si eso funciona y luego evaluar de nuevo. Cuando yo trabajé con el Foro Económico Mundial y empecé a trabajar sobre uno de mis libros, quería reducir el número de horas en mi oficina. Y lo que dijo mi jefe, hagamos un experimento. Digamos que durante 2 meses decidimos que vamos a trabajar con este horario. Si no funciona, no funciona. Lo hicieron. Como él estaba involucrado en el proceso, mi jefe, hablamos de expectativas. Yo pude seguir trabajando así, con un horario más adecuado y flexible para que pudiera trabajar a tiempo completo y también redactar mi libro. Entonces hay que identificar el experimento y pedir un periodo de prueba. Y si no te aceptan, cambia de trabajo. Va a una empresa que sí acepta esa flexibilidad. Los ejemplos que usted mencionó, usted habló de nuevas empresas emergentes. Pero ¿cuáles son los primeros pasos para una empresa muy tradicional con una larga historia que trabaja 30, 40 años para que sea una organización descodificada? Es una buena pregunta, es la misma cosa. Usted tiene que empezar a medir todos los datos.
ni son cosas muy fáciles. La organización tiene que ser apasionada acerca de su trabajo y que gente que tiene un entendimiento de lo que está pasando. Pero a veces los ejecutivos no entienden las implicaciones de eso y que los datos son solamente para la gente analítica. Hay que tal vez empezar un experimento. Best Buy vende aparatos electrónicos en Estados Unidos. Lo que querían hacer es experimentar con un programa donde la gente podía trabajar donde querían y cuando querían, con tal de que tenían una productividad adecuada. Empezaron con una pequeña unidad y no dijeron nada a nadie. El programa funcionó 2 años antes de que el presidente lo supiera. En esos 2 años mostraron un mejor satisfacción de los empleados y un menor cambio del personal. Y cuando el presidente supo eso, él dijo, no podía saber que eso pasó, pero estaba muy impresionado porque veía que mejoraba el negocio. Hay que hacer pequeños experimentos, aprender a hacer participar las más personas que puedan. Al mismo tiempo, si la gente ejecutiva no ve el valor, es un problema cultural que tal vez nunca va a cambiar. Eso es un clave. Los ejecutivos están tal vez abiertos al cambio, pero usted puede ver tantas empresas que sufren ahora, la industria de música, la industria cinematográfica, que no quieren cambiar. Y el mercado va a decidir si van a tener éxito o no, y ellos no pueden controlar eso. ¿Hay instrumentos que nos puede recomendar para pequeñas empresas para analizar datos? Sí. No quiero dar instrumentos específicos, porque la gente debe apoyar sus empresas locales, pero hay muchas diferentes maneras. Un software que hace un rastreo de tiempo. Usted abre una cuenta y le deja saber qué es lo que pasa su tiempo en cuál actividad. Si usted rastrea su tiempo por un mes, usted va a descubrir que va a su equipo que está pasando mucho más tiempo en eso y menos en esto. Hay empresa que fue llamado, que se llama Ripple. Ripple hace revisiones de desempeño de una forma muy social para recibir una retroalimentación. Hay diferentes maneras. Hay cosas como Basecamp. Son cosas muy fáciles de hacer. Se puede medir todo si uno quiere. Hay que empezar con rastreo de tiempo y cómo piensa, cómo pasa su tiempo la gente en la empresa. Can you explain how this was done in terms of social networks? So when you worked with Barack Obama, for example. La campaña Obama rastreó mucha información, recogió mucha información, pero usted tenía que decir que estaba de acuerdo en compartir esa información, dónde vivía, su información demográfica, cuáles son los temas que le importaban. Y lo que hacía es crear perfiles. Por ejemplo, yo sabía que usted tiene un hijo que está militar, que es militar. Yo le puedo mandar cosas acerca de la política extranjera de Obama, porque es muy importante para usted como padre de un hijo que es militar. En la campaña 2012 han contratado un científico de datos, están identificando tendencias sobre comportamientos para saber si hay una oportunidad adecuada para conectarse con la gente y cómo conectarse, otra cosa en términos de datos. Y correo electrónico era una cosa muy importante para la campaña hace 4 años. Entonces logramos alcanzar 10 millones de personas. Hicimos pruebas A-B con 2 versiones alternativas y veíamos cuál es la versión que tenía más acogida. Podían predecir cuándo tenían que mandar un correo electrónico, cuáles son las palabras en el texto, lo largo del dato, cuánta plata pedir.
y el director de esta campaña sabía que este correo electrónico va a poder recoger $50 millones o $7. Entonces son dos buenos ejemplos de cómo utilizamos el manejo de datos y estas estrategias. Hello. Usted habló de los empleadores. Por ejemplo. No le entiendo, por favor. Hay que hablar más fuerte. Usted habló acerca de los empleadores. Hay puntos negativos también, por ejemplo. Digamos un ejemplo. Tenemos dos empleadores. Él ve que el empleador X y el empleador... empleado X y empleado G. Hay uno que trabaja mejor y es más productivo. ¿Cómo se puede quitar esos puntos negativos? Lo que es interesante, le puedo decir que la mayor parte de la gente ve que lo que está haciendo están ganando al mismo rango, pero tienen un sistema métrico para evaluar cómo desempeña cada persona. Es tan específico, si usted va a su jefe y dice, mi colega está haciendo tanta plata, yo menos. Si usted quiere hacer más plata, usted tiene que hacer esto, esto y lo otro en los siguientes 6 meses para tener más plata. Es muy transparente. Yo sé cuál es su salario y cuál es mi salario. Usted tiene que entender por qué estoy ganando esto y el otro está ganando otro nivel de salario. Entonces hay que crear una conversación. Es un paso. Es mejor que una persona gana $10,000 más porque usted tiene el mismo cargo. Pero la gente tiene los datos para decir que este colega suyo está con una mejor productividad, con un desempeño mucho más alto que usted. Y son datos muy específicos y concretos. Entonces, para mí es muy bueno que todas esas preguntas se pueden contestar examinando la información y los datos. También es lo mismo para el presidente de la empresa, el gerente general. ¿Por qué recibe un sueldo tan alto? ¿Eso es una contestación a su pregunta? Gracias por su linda presentación. ¿Usted piensa como que una empresa que una organización descodificada está expuesta a mayor riesgo debido a esos datos? Y si hay, por ejemplo, una revelación de datos, eso le podría estar útil para otra empresa competitiva que va a utilizar su información en su contra. No podría ser deleterio a esa empresa. Siempre hay un riesgo, pero no creo que sea así, porque creo que lo que pasa es que finalmente tiene que ver con la cultura empresarial, y su cultura empresarial es su ADN. Usted tiene una gran empresa, una empresa descodificada. Si recibo esa información, no puedo ir en mi empresa y decir, bueno, vamos a hacer organización descodificada. Se toma tiempo, necesita información adecuada y la gente adecuada. Si quiere construir una buena cultura, usted ya sabe mucho acerca de Apple. Sabemos acerca de su proceso de diseño y todo el mundo ha querido copiar a Apple, pero no han podido hacerlo porque hay un cierto límite. Hay la información y los datos disponibles, pero es la cultura que es lo más importante. Si usted tiene esa cultura, que la información apoya su visión estratégica, apoya su cultura, va a ser muy difícil que las otras empresas sigan exactamente lo que han hecho. Otra pregunta. ¿Hay una manera de estar seguro en las redes sociales? Sí, es lo que pasaría si borramos nuestras fotos de nuestros perfiles en Facebook, por ejemplo. En redes como Facebook es solamente el inicio. Personalmente yo pienso que hay que ser muy cuidadoso acerca de la información que ponen en Facebook, porque no están pensando en usted, quieren hacer plata y tienen valor para sus accionistas. Eso digo a todos mis amigos, yo no pondría nada en Facebook que no quisiera ver
en el titular de un periódico. Eso incluye chat o mensajes o muros. Para decirles cómo se utiliza esa información, los datos de medio social se pueden utilizar. Si una persona utiliza eso para un litigio, si usted está con un litigio en los tribunales, ellos pueden, los abogados pueden pedir información de Facebook. Otro punto, puede borrar todos los datos, pero sin embargo los servidores están ahí, pero luego se desactualizan. Pero piensen en Google, cada vez que busca algo, cada vez que manda un email, cada vez que ponen un sitio web o que está haciendo en línea, se deja como un rastro de lo que usted ha hecho, pedido. Pero si usted lo sabe, ese es el mundo en que vivimos. Yo estaría muy cauteloso para limitar la información que está en cualquiera de esas redes, aunque no sea Facebook. ¿Qué es el banco? Le pido para verificar su información, su fecha de nacimiento, dirección. Mucha gente tiene esa información en su Facebook de todos modos. Por ejemplo, el robo de identidad o los daños que se pueden hacer a uno con base en esa información. Hay que, no voy a decirle que no utilice, pero estoy muy consciente de la información que está disponible en mi cuenta Facebook. Primero, muchas gracias de haber venido aquí para compartir sus conocimientos. Estoy como medio gerente, entonces cuando habló de implementar una política descodificada a los grandes ejecutivos, ¿cómo se puede trabajar con el personal para que no teman el hecho de que estamos examinando su información y sus procesos, para que el personal no se sienta amenazado? Hay que involucrarles en el proceso, que participen. En la cultura empresarial, la gente tiene que sentir que están diciendo y aportando algo, y no quieren recibir un correo electrónico, hagan lo que yo le digo y punto. Lo que hay que hacer es hablar con la gente. No hay que hablar de medición de desempeño. Aquí está el negocio. Aquí es la rentabilidad que queremos lograr, y queremos estar eficaces y competitivos. Y ustedes, con empleados, queremos que ustedes estén motivados y contentos. Entonces, la pregunta que voy a hacer a mis empleados es: ¿qué es lo que necesita? Por ejemplo, el empleado puede decir: no quiero trabajar el viernes, o yo quiero utilizar iPhone, o utilizar tal y tal software. Entonces usted contesta: entonces, ¿qué es lo que necesito para que yo pueda negociar esa flexibilidad que usted pida? No hay que decir no, es así, no hay que ser autoritario, hay que explicar por qué, involucrarles en el proceso, y vamos a intentar eso. Si es un gran problema, vamos a reevaluarlo después de 6 meses y buscar una solución donde todo el mundo esté contento. Una conversación descodificada, una organización descodificada, tiene que ver con la gente, para que la gente esté contenta y productiva. Y si usted no maneja eso de esta manera, la gente va a tener mucho entusiasmo. Siempre habrá gente que están dispuestos, y hay que decidir si esa gente que no están dispuestos a trabajar una organización descodificada, si usted está inflexible y autoritario, ¿cómo va evolucionar en un mercado donde la gente está cambiando y muchas cosas están pasando? Entonces, finalmente habrá una línea muy delgada entre lo que quieren hacer y la gente que están dispuestas a hacerlo. Vamos con la última pregunta. The last la última question. Pregunta que la tenemos por allí, y después despedimos de esta conferencia. This would be the last question. Gracias por haber venido aquí. Mi pregunta para una organización: ¿qué es lo que piensas son las estrategias esenciales o indicadores esenciales para que puedan seguir creciendo y tener un prestigio en línea? Ellos tienen que ser una buena empresa para empezar. Yo dudo en decir eso, pero si su empresa tiene un mal producto,
un producto defectuoso, si su empresa no tiene buena atención al cliente o si su empresa no actúa como debe actuar, entonces ninguna estrategia va a poder reparar eso. Entonces eso es un espejo. Finalmente, su comportamiento con base en sus empleados, su talento, su industria, tiene que ser, merece recomendación. Zappos, por ejemplo, Zappos tiene un alto prestigio porque les gusta hablar de estos zapatos Zappos. Porque hay que hacer las cosas, no se puede engañar a la gente ahora. No puede decir que va a hacer algo y no hacerlo. Su prestigio tiene que fundamentarse en acciones. Si lo hace adecuadamente, sus empleados y sus clientes van a hablar bien de usted. Acuérdese que cada vez que tuvo una buena experiencia o mala experiencia, ¿qué es lo que usted habla a su familia, a sus amigos acerca de eso? Y muy a menudo prefiere hablar de las malas experiencias que de las buenas experiencias. Entonces hay que reconocer que sus empleados están contentos, entonces van a asegurar una buena atención al cliente. Entonces tiene que ver con no tiene tanto que ver con su prestigio, sino que asegurar que sus empleados estén felices, porque ellos son los que van a contestar al teléfono o a Twitter. Y si están felices y contentos, van a dar una buena atención al cliente. Muchísimas gracias a Raja Hardus. Les tiramos con un fuerte abrazo. Raja Hardus en Campus Party Quito. Muchísimas gracias por haber estado aquí. A nuestros medios de comunicación que nos han estado siguiendo, vamos a tener ahora una rueda de prensa en la sala VIP de Movistar. Por favor, para que nos acompañen y puedan...